bueno, ¿eh? ¿Tenemos a Leila? A ver, hola Leila, buen día, reiterados buenos días. Hola Cari, buen día, ¿cómo estás? ¿Me tomás ahí? Sí, te tomo con, con agua clara. Estaba muy enamorada con las pinturas, entonces no podía contactarme bien con vos. Bueno, ¿qué onda? ¿Cómo está el centro? Primero vamos a hacer el paneo, ¿cómo está la City Rivadaviense? La gente de Rivadavia, hay mucho tráfico y hay bastante gente, se ve en la calle. Bien. Y bueno, tranqui, como un día lunes. Como un día lunes, bien lunes, Rivadavia lunes. En el local ha entrado bastante gente, han estado comprando. Perfecto. Así que yo justo estaba acá con Mariana, que me estaba mostrando las pinturas, me estaba mostrando la carta de colores, que ahora de hecho te voy a pasar con ella para que puedas hablar. Bueno, gracias Leila, un beso enorme. Vamos a hablar con Mariana, le vamos a dar los buenos días. Hola Mariana, buenos días a Pinturería San Isidro, ¿cómo estás? Hola Karina, ¿cómo te va? Buen día. Ay, buen ¿Tiempo? Día, pero muy bien, mirá qué radiante lunes, mirá qué linda manera de arrancar la semana con este sol y esta temperatura. Perdón, no te escuché bien. Digo, qué radiante el día para empezar el lunes, para arrancar la semana, está excelente, ¿no? Sí, la verdad que está hermoso. Y esto está ideal para empezar a pintar bien temprano. Eso es lo que te iba a decir. Esto, viste, como que acercarnos a la primavera, ver estos días de sol, estas temperaturas, es como que anímicamente nos predispone a hacer cambios. A decir, bueno, a ver, la temporada que se acerca a la primavera, este año voy a cambiar el color de la casa. Es como que te anima, viste, te pone, te enchufa. Sí, la verdad que sí, mira, yo... ya hace 16 años que trabajo en esto y yo noto que cada vez hay más gente que se dedica a pintar, a cambiar los colores de la casa. Sí, sí, sí. Que te ayuda en realidad como a cambiar las energías, ¿no? Claro. Y bueno, a mí me encanta esto y bueno, siempre trato de aconsejar que la gente Perfecto. Se vaya contenta y Ajá. elija los colores más o menos que uno lo pueda asesorar, ¿no? Claro, la gente es muy clásica a la hora de elegir los colores. Viste que por ahí hace un año, dos años se puso muy en tendencia los blancos, los muy claros. La gente sigue, salió de eso, de ese modelo clásico de los colores y se arriesga hoy por hoy con mayor frecuencia a los colores más estridentes, a los colores que tienen que ver con el color. Sí, la verdad que mira, hay mucha gente que se dedica a los colores fuertes, uh-huh. los amarillos, los naranjas, sí, sí. los verdes manzana, todas esas gamas de colores más vivos. Bien. Y hay gente que ahora está mucho usando la gama de los marrones, los arenas, uh-huh. los grises. Bien. Es lo que están usando mucho ahora en frentes y en interiores. Uh-huh. Pero hay gusto para todo. Hay gusto para todo. Es como que los colores... Dentro de lo que es la pinturería y dentro de tus conocimientos, Mariana, detrás del mostrador, el asesoramiento de tantos años, te llevan a decir que no hay un formato exclusivo, que siempre se da en diversidades, ¿no? Para todos, los colores, más fuertes, menos fuertes, más allá de las modas siempre están todos los colores solicitados, ¿no? Sí, sí. Uh-huh. Como te decía, hay gente que viene y te dice, mira, quiero que vos me asesores. Y bueno, más o menos uno lo aconseja de acuerdo a lo que se está usando. Pero Bien. A veces se inclinan para los gustos más bellos, entonces uno claro. trata de aconsejar de acuerdo a lo que se usa. Y bueno, uh-huh. hasta ahora hemos tenido buen resultado. Y me ha pasado que nosotros preparamos colores acá en la máquina. Ajá. Y te eligen un color y después te dicen, mira, me quedó más clarito. No hay Bien. Problema, la gente viene, si hay que tocar el color hay que arreglarlo, cosa que el cliente se vaya conforme uh-huh. Y contento a la vez, cosa que piden un color que hay gente que no puede pintar todos los años, entonces a la vez que van a pintar que les quede bonito y de acuerdo a lo que ellos querían, ¿no? Bien, Pinturería San Isidro te da el asesoramiento de decir, por ejemplo, a ver, yo y como yo, un montón de personas que por ahí no la tenemos clara a la hora de pintar, ¿cierto? Aproximadamente, y no sé, Mariana, si es tu rubro la pregunta que te hago, pero bueno, yo te la hago igual, ¿viste? Por metro cuadrado, ¿cierto? ¿Cuánta pintura, cómo se calcula la cantidad de pintura? Por decir, yo tengo una habitación de 4 metros por 4 metros, por decir, bueno, la altura también va, ¿no? Lo que es la altura de la habitación esa. Sí, mira, mayormente a ver, ¿cómo se calcula? Hay gente que...
mayormente viene el cliente y te dice, mira, yo quiero pintar tantos metros, como vos me decís, una habitación de 4 metros cuadrados, 4x4. Bien. Mayormente se calcula el largo por el alto, ¿no? Ahí está. Entonces, aproximadamente son de 8 a 10 litros, que es lo que puede llegar a ocupar pintando 4 paredes. Ajá. Siempre que las paredes sean lisas, ¿no? Cuando ya tiene textura, te consume un poco más. Bien. De pintura. Bien. Pero más o menos se calcula, uh-huh, por metro cuadrado son... 2 litros por metro cuadrado. Ajá. Un litro te rinde 8 metros cuadrados, dando una manito. Ah, qué bueno. Entonces, ahí tendríamos más o menos la medida, ¿eh? Un litro te rinde, dijimos... un litro te rinde aproximadamente 8 metros cuadrados, Dios, dando una sola mano. Una sola mano, mayormente, claro. Para que te quede, claro, bien la pared, te dan 2 manos de pintura. Bien. Siempre es con rodillo la cuestión, ¿no? De las paredes, ¿o también hay gente que usa más pinceles? Y mayormente hacen los cortes con pincel y, bien, la terminación con rodillo. Bien. Porque imagínate pintar con pincel. Mira, han habido casos que hay gente que sí lo ha pintado, ajá, con pincel. Sí, ¿tardás? Una pared de 4 metros. Te, claro, lleva más tiempo, pero muchísimo. En realidad se hace con rodillo. Bien. ¿Y también qué hay? La diferencia del pincel y el rodillo vendría estando en la cantidad de material que también consume más o menos el pincel o el rodillo, o más o menos andarían igual. No, mira, el tema de que sí, el rodillo es como que vos lo estirás más. Con, ajá, un pincel vos cargas más pintura, cargas y más. Ahí puede ser que te rinde menos. Te rinde menos, bien. Claro. Perfecto. Si yo quiero pintar la pared, ¿cierto? Son consejos los prácticos que estamos dando, ¿viste, Mariana? Si yo quiero pintar la pared, ¿cierto? Bueno, tengo una ventana, le coloco las cintas, todo para no mancharla. ¿Cómo tengo que empezar a pintar? ¿De costado? ¿De abajo para arriba? ¿De arriba para abajo? ¿Por el medio? ¿Cómo se arranca con la pared? Y mira, eso hay que ver en realidad la preparación de la pared. Bien. Bueno, si la pared es nueva, uh-huh, si la pared ya está pintada. Sí, sí. Mayormente cuando la pared es nueva se lija, se da un sellador y después se pinta de acuerdo a cómo está la superficie, ¿no? Uh-huh. Mayormente, yo he pintado en mi casa, en realidad no sé si en tema de pintado estoy diciendo lo correcto, porque... Sí. Mayormente eso se dedica el pintor. Bien. Pero bueno, se empieza mayormente con los cortes y, uh-huh, después con el rodillo. Bien. Empezás a pintar. Bien. Perfecto. Pero creo que estoy diciendo más o menos lo correcto. No quiero que claro me que... un pintor. No, así no es. No quiero que ningún pintor profesional venga a cuestionarme, dice Mariana. Mariana, escúchame, ¿qué se pinta primero? ¿Las paredes o el techo? ¿Cómo es la historia acá? No, se recomienda el techo primero. El techo primero, bien. Primero pinto el techo y después, claro, porque si no, te va a quedar medio veteada las paredes, ¿cierto? Claro, aparte que si después pintas el techo al último y te cae pintura, vas a manchar, claro, la pared. Vas a arruinar todas las horas que tuviste de trabajo. Viste que hoy por, claro, hoy, con tanto tutorial, con tanta historia, con tanto que aprendés, no es tan difícil. Sí, ahora está mucho más fácil con el tema, sí, de los, sí, tutoriales, ¿viste? No es tan difícil que la señora en la casa se le anime al rodillo, al pincel también, No, mira, sí, soy sincera, acá las que más pintan son las mujeres. Sí. Se han dedicado a restaurar muebles, a hacer cada cosa, que creo que hasta yo aprendo mucho con las clientas que vienen, y a veces yo las asesoro a ellas y ellas, ajá, me ayudan a mí también. Qué interesante. La verdad que esto es muy lindo, y lo que yo siempre recomiendo, bien, que revuelvan con una tabla, ajá, no con palos. No es lo ideal, porque es donde se asienta la pintura. Si vos no revuelves bien, es lo, sí, que más cuesta a veces para pintar. Perfecto. He visto muchos pintores, he visto muchas obras así cuando pintan, que por ejemplo, a lo mejor el tono base es blanco y con los tonalizadores se le llama, que le buscan el color también, ¿no? Sí, sí, bien, sí. Mayormente con los entonadores se logran colores pasteles. Entonadores. Con colores muy claritos. Bien. Señora, se llama entonador entonces, ¿no? Claro, los entonadores. Bien, perfecto. Mayormente con eso logras colores pasteles, y ya cuando son colores más intensos, ajá, ya se preparan con, perfecto, el sistema tintométrico, que ya se prepara con unas bases especiales y con tinta. Bien, he visto que para revolver la pintura, algunos pintores, albañiles, bueno, la gente que se dedica a esto, es como que le ponen así como una especie de batidora, ¿no? No sé qué es lo que es. ¿Será esto? Sí, sí, hay pintores, ser, que tienen batidoras. Eso, y bueno, una batidora. Sí, sí. El pintor clásico que revuelve con una tabla. Ahí está, bien.
Pero lo ideal entonces, vamos al que no tiene el batidor, con la tabla sería. ¿Qué diferencia hay de revolver con la tabla o el palo? ¿Qué diferencia hay entre uno u otro? Y el tema es que el palo, al ser redondo, hace como remolino y no saca lo que está sentado en el fondo. Ah. Entonces la tabla es como que te facilita el revolver Bien. Más rápido y que se mezclen mejor los entonadores. Perfecto. Escúchame, y con respecto a estos años que pasaron de pandemia y todo eso, ¿se notó mucho disminuido? Porque viste que la pandemia frenó muchas cosas, pero a la hora de que las personas hicieran cosas en su casa, como para distraerse, ¿no? También es como que las acercó mucho más a las pinturerías, a los corralones, a todo esto, estos dos años de pandemia. ¿Puede ser? Sí, mira, la verdad que nosotros en tiempo de pandemia, a nosotros se nos hizo un poquito más complicado por el hecho que mucha gente no podía salir. Sí, sí. Entonces nosotros tratábamos de facilitarle a la gente, le dábamos nuestro número de celular. Bien. Nos mandaban un WhatsApp, lo llevábamos a domicilio. Ajá. Igual nosotros tenemos reparto gratis. Bien. Hoy en día. Sí, sí. Pero tratábamos de facilitarle a la gente que no podía salir y lo llevábamos a domicilio. Sí, sí. Pero sí, fue donde se movía un poco más. Se movía, ahora, sí. ¿No? A comparación de otros negocios que por ahí, bueno, obviamente sufrieron, ¿no? Mucho con lo que fue la pandemia en sus ganancias. Yo creo que las pinturerías, los corralones, como decía recién, tuvieron auge porque, claro, las personas estaban más en la casa y tenían tiempo de, como decir, bueno, me entretengo pintando, arreglando, haciendo muchas cosas que después, cuando volvamos a la normalidad, ya no voy a tener, ¿no? Hablame de la nueva sucursal, Mariana. Bueno, yo estuve muchos años en calle San Isidro. Ajá. Y bueno, ahora estamos acá en calle Lavalle y San. Sí. La verdad que fue un cambio bastante lindo. Bueno, la gente, mucha gente nueva que se está acercando, clientes que ya conocíamos, se facilita el tema del estacionamiento. Bien. Así que bueno, acá los esperamos y con los brazos abiertos y tratando de solucionar problemas de colores y todo lo que podamos ayudar. Qué lindo, qué bueno eso, ¿eh? Le vamos a mandar un aplauso a la gente de Pinturería San Isidro ahí, qué bien que estamos hablando. Viste que ahora, la charla, viste que la mayoría hablan entre varones de pintura, qué sé yo, ahora todo es de las mujeres, viste, charlamos sobre la pintura, charlamos sobre los colores, como que mandamos un poco los colores de la casa, porque viste que los maridos siempre le preguntan más a la señora, ¿y qué color pintamos? Viste, es como que la ama de casa es la que lleva el pantalón a la hora de elegir los colores, ¿viste? Sí, acá, mira, claro. Mayormente la que elige es la mujer. Claro, con el tema de los colores. Para todo, para el cuarto del bebé, para el living, mira, el comedor, todo eso, viste, pasa por la supervisión de la mujer casi siempre. Sí, igual. Bueno, a mí me ha pasado que haya una mujer en un local, ayuda a que la mujer entre con más confianza a un negocio, ¿no? Claro. Y bueno, y hablamos que también con más confianza, sí, de poder, viste, llevar ese preguntar y qué sé yo, viste, como que te sentís más cómoda también a veces, más allá de que los varones tienen un carácter buenísimo a la hora de asesorarte. Pero bueno, uno se siente, viste, como ir a ver a una amiga y preguntarle cosas. Está bueno. Sí. Bueno, y contame. Sí, igual acá con mi compañero sí. Tratamos de que los clientes se vayan contentos y, bueno, mi compañero tiene un carácter también muy especial. ¿Cómo se llama tu compañero? Esteban. Esteban, le vamos a mandar un saludo también a Esteban ahí de Pinturería San Isidro, que están en la calle, decíamos... Lavalle, ahí está. Lavalle y Sanz, ahí está, perfecto. Bueno, y ya para ir cerrando un poco esta entrevista, que queríamos saber, asesorarnos, también contamos con molduras, otras cosas que tienen que ver para la decoración de las paredes, ¿no? Sí, nosotros estamos trabajando con las molduras de Tergopol. Sí, sí. Que mayormente van en la terminación de los techos. Mayormente a veces cuando el Durlock no queda bien terminado, sí, sí. le pegan esas molduras y queda como si fuese yeso. Es perfecto. Muy fácil de aplicar, son livianitas y se pueden pintar con el mismo látex. Perfecto, muy bien. Viste que te tocó, esto es repreguntona, Mariana, ¿viste? No pregunte, no hay problema. Esto es repreguntona. Cuando yo termino de pintar, ¿cierto? Por ejemplo, dije, bueno, hoy llegué hasta acá, no pinto más, mañana sigo. ¿Qué debo hacer con los pinceles, el rodillo y todas esas cosas?
y lo ideal es lavarlo. Es lavarlo. Lavarlo en el momento. Bien. Lavar bien un rodillo. Sí. A veces hasta un poquito de detergente. Ajá. Y tratar de estrujarlo bien sobre alguna superficie que no quede húmedo, porque hay mucha gente que los lava y los guarda a lo mejor en una bolsita. Ajá. Y mayormente, bueno, eso ya después no sirve. Ah, y bien. Los pinceles igual, en el momento que terminas de pintar hay que lavarlos, porque si no después no los recuperas. Perfecto. Y otra de las preguntas ya para cerrar, la tendencia de los marcos en ventanas, ¿viene de color blanca, viene de color negro, viene de color de color acorde a las pinturas, o es como hablábamos recién en general de la moda, que cada uno elija su manera, ¿no? Sí, mira, en realidad mayormente la gente usa muy lo tradicional, el blanco, el negro o el gris. Sí, sí. Ahora se está usando mucho un color que están usando mucho en las estructuras metálicas. Vienen con una muestra. ¿Por qué? Porque en el taco de colores a veces hay colores que no salen. Ajá. Y yo les digo, tráiganme una muestra y los formulamos de acuerdo al color que ellos quieran. Ahí está. Tenemos bien. La posibilidad de hacer buenísimo. El color de acuerdo a lo que vos quieras con la máquina. Perfecto. Porque en el mostrario tradicional de los esmaltes sintéticos que se usan en las ventanas y puertas, vienen los tradicionales, el rojo, el azul, un gris, pero no tenés muchas variedades. Entonces bien. Nosotros tenemos la alternativa de poder prepararlos en la máquina. Ahí está bueno eso, exacto. También sí. Eso, ¿no? Que tienen, toda el instrumental necesario para llegar al color que sea demandado por el cliente. O sea, que no es imposible, todo se logra ahí en Pinturería San Isidro. Sí, tratamos de hacer todo lo posible y bueno, y a veces hay colores que no vienen y bien. Tratamos de hacerlo al color que quiere el cliente, así que bueno. Bueno, Mariana. Tratamos de que el cliente se vaya contento en realidad. Me parece muy bien, es verdad, te atienden muy bien, es verdad. Así que te mandamos un beso grandote y bueno, quiero que invites al público, ¿no? En general, a la gente que está escuchando la radio, se vienen promociones, seguramente también siempre habrá alguna promoción, ¿no? Que tiene que ver con los cambios de estación, quizá, digo yo, sabemos que todo lo que es inflación seguramente cambió mucho los precios en los últimos años, como en todo, ¿no? Pero bueno, la gente sin lugar a dudas busca su ahorrito y busca renovarse en cuanto a pinturas, ¿no? Sí, sí. Nosotros, bueno, sí, han variado algunos precios. Bueno, tratamos sí. de tenemos las promos con las tarjetas, uh-huh. De que no ahí pueden está. En realidad en efectivo. Y bueno, tenemos el ahora 12, que a mucha gente le facilita eso. Uh-huh. Y bueno, invitamos a toda la gente que se acerque. Acá el local nuevo, igual seguimos en San Isidro, así que bueno, que venga la gente y bueno, sí, van a salir las promos de pintura de piscina, así que bueno, acá los esperamos y tratamos de asesorarlos en todo lo que podamos, así que bueno, los esperamos a todos, con los brazos abiertos. Bueno, Mariana, un gusto hablar con vos, te mandamos un beso grandote. Igualmente, un besito. Que pasen un feliz resto de este lunes y una semana hermosa para allá, ¿eh? Dale, cariño. Dale, gracias, besito. Igualmente. Bueno, un beso, gracias. Bueno, ahí hablando con Mariana, con la gente de Pinturería San Isidro, ahí te estás enterando más o menos cuáles son las tendencias. Siempre los clásicos van a estar de moda, las nuevas tendencias, depende de tu gusto y todo el asesoramiento que vos querés. Ahora lo podés encontrar, vas, charlas, todo bárbaro. ¿Viste qué fácil? No es tan difícil. La gente cada vez se anima a hacerlo, ¿no? A las cosas personales, esto. Decir, bueno, a ver, ¿qué hago? Y bueno, me voy a pintar esa pared. Y bueno, vas y te asesorás y por ahí lo conseguís y te queda espléndida. Leila, ¿estás ahí, Leila? Cari, por acá estoy. Bueno, Leila, muchas gracias, querida. Gracias a vos. Estoy viendo acá qué color voy a pintar ahora el mes que viene en mi casa. A ver, ¿eligió así alguno? Que, ¿elegiste alguno? Sí, y ahí Mariana me ha convencido en algunos tonos que me gusta. Así bueno. Que seguramente me llevo la pintura hoy día. Te llevas la pintura hoy día, bueno, dale. Después me contás cuáles son los colores más lindos que has visto, ¿viste? A ver, ¿quién te dice? Pintamos las casas iguales, ¿viste? Sí, puede ser, todo puede ser. Bueno, dale, mi vida, te mandamos un besote grandote. Gracias por estar ahí en el móvil, ¿eh?
Bueno, gracias, gracias, muy amable, un gusto. Ay, chao, querida. Hasta luego, hasta pronto. Bueno, ahí estábamos hablando, como te decíamos recién, un poquito con lo que tiene que ver de pinturerías y todo eso. Vamos a estar asesorándote en esta semana con los diferentes rubros que tienen que ver para embellecer tu hogar. Y como te digo, también esto de los corralones y todo esto que tiene que ver con otros materiales, ¿no? Con materiales de construcción. Ahí está, vamos a lo que vos quieras, dale.